Lo estamos tomando como un hecho normal, una renovación creo que normal, sin fisuras, sin contratiempos, una cuestión que estaba esperada. Creo que el inspector Walder es un hombre que ha respondido en forma por demás saludable a su gestión, tanto en el interior como aquí. Y bueno, creo que está un poco cansado ya, creo que está bien, le viene bien la renovación, no sé si a jefatura, pero sí a él como ser humano. ¿Confirmado las personas de las que se mencionan como nuevo jefe? No nos han confirmado, pero es lo que se habla y pienso que también el comandante Diego Fernández y el inspector principal Ituarte son gente de la casa. Es decir, para nosotros cambia el comando, pero bueno, es gente de la casa. Muchas cosas siguen. Pienso que sí, que habrá nuevos lineamientos. Obviamente cada jefe tiene su impronta y su perfil, pero creo que lo medular no nos inquieta porque es gente de la casa.